Hola, holita jugones, ¿qué tal? Soy Milmeria y estamos de nuevo en RAS. Ya sabéis que aunque no vaya a haber semana RAS muy a menudo, sino que es una al mes, de vez en cuando voy a subir algunas partidas random. Y bueno, me ha puesto un saco aquí el amigo Pavlich en su casita y vamos a ir a dar una vuelta a ver si encontramos alguna casita para raidear, si encontramos algunos blueprints o algo. Porque yo tengo muchas ganas de conseguir el blueprint de lo que son los muros de piedra, porque no me salía, por favor. Los muros de piedra para cuando luego haga la semana RAS poder tener mi casa bien fortalecida. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Os dejo con el vídeo y espero que os guste. No, yo no la he cogido. Pues haré, ¿Qué bueno. hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tengo aquí que he cazado a alguien. Vamos de fiesta. Cuidado, ¿Has guapa. cazado a Pavlich? Sí. Haciendo mucho ruido. Estaba haciendo mucho ruido. Vale. Bueno, vamos a buscar una ¿Has cogido víctima la guarda al entonces, final ¿no? o no? Sí. Elegid vosotros. No, no, yo no he vuelto a entrar desde el wipe, o sea que no tengo ni idea dónde están las casas. Su primo, venga, te seguimos. ¿Qué vas? Yo llevo buscando una hora de casa y no he encontrado ninguna. Solo he encontrado casa por idea. Yo no sé dónde hay. Bueno, ¿por dónde has estado? Y vamos en Que la dirección esperanza de. contraria. Yo vengo de la bola. El mapa te lo tienes que equipar en las riñoneras y darle a la Ahora G. mismo estoy. A ver qué casa viste. Una con muralla y cosa de estos son Una quarry. Y un saco Vale. volador. Y un saco volador. El saco volador. El saco volador. Oh, me he pinchado. Mierda. A ver, la quarry está aquí. Muy chiquita la casa. Está abierta ya. No. Pues se abre. ¿Es de madera o de piedra? De piedra. A no ser que esté Bueno. abierta por arriba y no lo veamos. Subir a la piedra, a ver. Rompiendo piedras para sacar la receta rápidamente, la del muro de piedra. Yo creo que aparentemente no está rota. Ah, espérate, soy tonta. Voy a subir a la quarry y desde la quarry lo veo seguro. Que además la tienen cerca. Está rota, pues la rompemos. Tienen dos guardas. Es decir, que tienen cositas ahí dentro. Y hay otra casita pequeña. Pero esa sí tiene pinta de estar abierta. Por lo menos medio abierta. Con un horno al lado. Sí, esta está abierta del todo. Y hay una montona de sacos y nada más. No, esta tiene ahí unas paredes, pero yo creo que no está abierta, ¿eh? Cuidado que por ahí hay pinchos en el suelo. Solo de madera. De misiles incendiarios. Sí. Dame uno. Que le voy a hacer arder el techo y en un momento entramos. Voy a disparar desde. Desde la quarry. No hace falta desde el tío. Toma. Y ahora esperar. La barbacoa. La barbacoa. Aquí hay que ser multitarea.
¿Dónde puedo poner esto? ¿Dónde me construyo un bloque de datos? Ya se abrió. Dale. Ha durado bien poco, ¿eh? Ah, ¿ya te has encontrado esto? Toma. Toma. Y eso de regalo para alguien. ¿Qué se abrió aquí? Porque no se abre el techo. Toma. Ya tengo el muro de piedra que me encanta. Gracias. Tampoco he traído hacha, ¿eh? Pues se hacen hachas. A ver, herramientas, hachas. ¡Ay, Dios mío! Espera. Cada idea es más sencilla. Así no tiene gracia. 23 segundos. Hombre, venimos sin herramienta. Joder, ¿qué me pasa? Que no se toca subir. Sí, eso digo yo, para saltar aquí, ay, tío. Ahora. Toma. Ahí tienes una hacha en el suelo. Pero esto yo creo que con la antorcha casi que mejor, ¿no? No, porque se rompió muy rápido. Se rompió. Va a caer rápido, ¿eh? ¿Eso se te ha roto o qué? ¿Qué? Ah, el cuchillo, ¿se te ha roto? Sí. Vale. No me pegues. ¿Vas a querer hacer mi casita? Voy a tomar el botiquín y use medikit. ¿Cómo? ¿Vas a hacerte casita luego o vas a hacer un raideo por raidear? Eso es raideo por hacer el mal. No, es un raideo por hacer el mal. Venga, 28. Es este hombre. Se me va a romper el hacha, tío. Pues hay más. ¿Tienes más hecha? Vale. Vale, espérate que la cojo, a ver si me vas a dar, Siete, seis, cinco, cuatro, tres. Hostia. Armario, vale. Ahora sí quiero bajar. Toma. Autorizada. ¿Tienes madera o algo para construir? No, pero se consigue rápidamente. A ver, un papelito. No sé qué quieres construir, si se puede salir. No, hombre, para entrar al resto de la casa. Bueno, sí, nada. Olvida. Olvídate de lo que digo. Vamos a dejarle esto. Vamos a dejarle... El agua me la voy a beber. Es solo eso, ¿eh? ¿Sí? Pues se me ha roto la hecha. Pues a ti, ¿cómo está?
Sí, esta casa está grifeada. Está autografiada la casa y ya está. Esto fue la casa, vaya mierda de rey. ¡Wow! ¡Qué raideo más feo! Ya está. Pues esto fue la casa, vaya mierda de rey. Vamos, cara. Raideo fail. Bueno, pues a buscar otra víctima. Por aquí cerca hay agua. Ya, a buscar y ya está. ¡Oh! ¡Un saco volador! ¿Helicóptero o dónde? Ni idea, lo oigo solo. Hostia, sí, es verdad, se oye. Oh, me caí, que va, que voy a morir, vamos. Ahora sí, espera que salga la luz de la luna ahora. Ahora sí, madre mía. Mira adelante. Tampoco es que se vea mucho, pero bueno. Suficiente, lo que no se va a ver es ahí. Bueno, en la buena. Tendrá antorcha. Sí, porque más que nada luego en YouTube no se va a ver. O sea, yo creo que estaba aquí antes de publicar. Que YouTube oscurece mucho los vídeos. 15 segundos para que se haga 5 o 4 botellas de agua. Y toma la antorcha. A ver. Vale, ya, ok, mejor. Odio esta barandilla. Sube la agachada. ¿Agachada? Sí, voy a ir corriendo. Ah, amigo, este truco yo no lo sabía. Hombre, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Buah, cómo suena, tío. ¿Ese barril cómo se coge? Poniendo un cartel aquí, donde estoy yo. Pones un cartel de frente y te hace una pasarela hasta eso. Pero da igual, siempre quiere que te lo den. Bueno, vamos hasta allá en la bola que hay aquí dentro. El casco de tiene. Barricada. A ver, el casco de minero. Otra mesa de investigación. Ah, mira, oye, qué guay. Frambuesas y basura. Y por aquí no hay nada más, ¿no? No. ¿Cómo lo enciendo? En el inventario, pulsando. Tienes el vestido y pulsa encendido. Ah, qué guay, me encanta. Vale, aquí había un barril o una caja o algo. Ya lo cogí yo y tiene las cosas. Menos una mesa de investigación. No veo la barandilla. Y hasta allá la vi. El Penny Hat. No sé qué era. ¿Por dónde vas? Tiene el centro. Dios, cómo suena, tío. Ya, muy ruidoso. Es brutal. No, si se ve, si se ve. Hombre, yo intuyo dónde está. Pero tú cómo la ves. Metalore y sulfurore. No, no, me estoy metiendo contigo. Eso es mentira. Yo sigo, aunque no la vea, ¿eh? Pero tú. No, no, yo no. Yo me muero, vamos. Te lo digo desde ya, vamos. A ver, acércate aquí hasta el final, antes de las tuberías, a ver si alguien puso cartel para atajar. Pues vaya, qué pena.
No, ya. Muero. Lo tengo claro, vamos. Madre mía. No, que va. No quiero pensar cómo es bajar a lo bestia. Bueno, otra vez dentro con el ruidaco. Uf. ¿Qué hay aquí dentro? Wolf hairdress. Una chaqueta de nieve. Una máscara de metal aquí. Y píldora antirradiación. Pff, que no hay radiación, ya ves tú. Cuchillo de hueso. Bueno, mira, esto me gusta. ¿Otra? ¿Pero qué es esto? ¿Cuántas cajas hay aquí a la vez? Esto lo tiro, drop. Ahora, joder. A ver, guantes, nada. Ojalá, ¿quién puso esta cartera aquí? Mal puesto. A ver, dos flechas de velocidad. Esto va sobre y esto va sobre. Y ahora ya verás que gracias para volver. Bueno, no, porque alguien es muy vago. Venga, tú puedes. Puedo atacar así. Madre mía, la que has liado con los carteles. Ya está, vale. ¡Ya está! Vamos a llegar arriba. Pues era muy vago. O era muy milmerie. Era muy milmeriano. Muy torpe el hombre. Vamos. Ala, alguien puso barrera aquí. Mira que se entró ahí. ¿Qué han puesto? A ver, que vea. Barrera de tal. Ala, ya estoy dentro. Ah, bueno, un cartel. Pues tampoco. Hay que poner en algún sitio y ya estoy. Te saco la receta rápidamente. A ver, basura, más basura. Joder, no pasa nada bueno en estas cajas. Si me lo llevo por hacer un poco el tonto ahora. ¿El qué? ¿Qué has encontrado? Chaqueta. ¿Landmine? ¿Eso es una mina? Sí. Anda. Pero tienes que cantar algo, hombre. Wooden floor display, Gucci's plague. Golazo. Un pene, ¿por qué hay tantos penes? Bueno, no sé cómo estoy bajando, pero yo ya estoy casi abajo. ¿Pero cómo ha bajado? Espérate. Casi, ya. ¿Pero que te mueres, tío? Eso es un mito. De abuso. No sé, ya me puedes ver hasta arriba. Estoy en el medio de una bola. Que siempre que te mueres. Esto míralo, está en el centro ya el tío. Es un mito de error lo de que te mueres. Casi como hacer así. No entiendo por qué la gente no se atreve a hacer lo que voy a hacer yo ahora. Espérate que te vea. Vale, estoy en el borde de... debajo de donde sales. Pero muy debajo. Yo ya me he perdido. ¿Te has caído, has muerto? Bueno, estás gritando, ¿eh? ¿Ves? Te pasa por chulito. No, por querer asomar para que volvieras. Tenía que haber seguido a mi manera, ¿no? Pues morí. Oh. Y ahora yo no voy a saber volver a casa. Este sapo no me gusta. ¿Qué? Que yo no voy a saber volver a casa. Yo tampoco, ¿eh?
Ah, muy bien. ¿Y dónde se supone que íbamos entonces? A ver, este saco es... Hostia, este saco en tu casa. ¿Cómo un saco por ahí? ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, 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 no! Mierda, me caí. dos de vida. Tío, con la de cosas que llevaba. Va, recupérate. Recupera, recupera. Tres. Está recuperando, está recuperando. Tres. Madre mía, qué gritos. No, he muerto. Me he perdido todo. Bueno, jugones, pues después de esta muerte lo vamos a dejar por aquí. Prometo no volver a la bola. Es mentira, seguro que volveré. Así que bueno, dejadme consejos abajo sobre qué hacer en la bola, qué encontrar, qué no buscar, cómo bajar y cómo no morir. Muchas gracias por ver el vídeo, por dar like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, jugones. ¡Muah!